Minecraft. Bienvenidos a Gone in Life. Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez os traigo una increíble, increíble construcción que me habéis enviado vosotros, como siempre, chicos. Os tengo que dar las gracias. Y hoy tenemos una montaña rusa que vamos a disfrutar en este vídeo. Una montaña rusa que me ha cautivado, que me ha gustado muchísimo. Y es que en anteriores vídeos, hace tiempo, dije que me gustaban las montañas rusas. Y es increíble el seguimiento y el apoyo que dais al canal, porque muchísimos de vosotros habéis enviado mapas con montañas rusas que me han gustado muchísimo. Esta en concreto es de Magical Bok 82. Desde aquí un saludito increíble para él. Y la he hecho especialmente para nosotros, chicos, para el canal. Y esto es un detalle que me ha gustado bastante, ¿no? Que pongan un mensaje que es simplemente para nosotros, para que la disfrutemos. Ya que la montaña rusa es una salvajada. Está súper épica, es muy divertida. Y como siempre, pues simplemente vamos a disfrutar en este vídeo de ella. Siempre os recuerdo, chicos, que podéis enviar cualquiera de vuestros mapas para participar en el canal. A mí me encanta que enviéis cositas y me entretiene muchísimo ir viendo todo. Así que simplemente os voy a dejar con la montaña rusa, espero que os guste y ahora después hablamos, chicos. Hasta ahora. ¿Eso ha sido épico o he sido yo que me he vuelto loco? ¡Qué increíble montaña rusa! ¡Me ha encantado, chicos! Espero que os haya gustado a vosotros. Pero aún nos quedan más cositas que ver en este mapa. La verdad que el tema de la entrada y la salida de lo que es la montaña rusa, como si fuera un espectáculo, está muy bien montado. Esa zona donde ha dejado el lingote de oro para que lo lancemos y así se activen las cosillas está muy chulo. Y luego, aparte, también ha dejado una especie de muro de madera que me ha dejado por aquí instrucciones de que debíamos de quemar para ver algo exactamente. Así que vamos a ir para allá y yo creo que vamos a quemar todo este muro de madera. Eso sí, también me da una recomendación, que es que me suba a la pirámide de la zona de la entrada para ver mejor lo que sería esta zona. Para quemar esto, pues voy a usar el viejo truco de llenar todo de lava, que es un truco que funciona bastante bien. No me llaméis pirómano, chicos, a mí me lo ha mandado los carteles. Estaba ahí puesto que teníamos que quemarlo, así que yo lo voy a hacer porque ahora tengo la curiosidad. Simplemente me voy a poner estos bloquecitos por aquí. Vamos a soltar lava para que se vea muy bien. Seguramente tarde un poquito en quemarse, ya sabéis cómo van este tema de muros de madera. Y si no me equivoco, supongo que será un guiño al canal, a ese tutorial que hicimos hace mucho de la madera que no se quemaba y todo esto, para hacer nombres y cosas de ese estilo. Así que voy a irme a la zona de la pirámide. Esto yo creo que se va a desperdiciar bastante, pero da igual, luego salgo sin guardar del mapa y el mapa me lo guardo para mí, para ver la montaña rusa miles de veces. Es algo que suelo hacer bastante, chicos. Tengo una colección de mapas de todas las cosas que hemos jugado que no os podéis imaginar. Así que me voy a quedar aquí, que es donde me habían indicado. Observa la pared mientras se quema. Gracias por jugar. Y otro saludito, como no, a Magical Bok 82, que ha hecho esta increíble montaña rusa para nosotros. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar esto a cámara rápida. Esto siempre impresiona, ¿eh? Fijaos cómo se quema la madera. Mirad, es que parece hasta una discoteca, solo las oleadas de la lava ahí, esas olas que hacen ahí de efectos.
llama la atención. Lo que no entiendo es por qué la parte que pone Gona en la A no se ha roto lo de abajo. Pero bueno, vamos a ir manualmente a romperlo, que nos da lo mismo. Y como no, como siempre, os doy las gracias, chicos, por participar en el canal. Es algo que a mí me gusta mucho y que siempre hemos venido haciendo. Esto es algo, pues, para interactuar un poco, enviar vuestros mapas y vuestras construcciones es algo bastante chulo. Y gracias a ello podemos todos disfrutar de lo que hacemos todos, ¿no? Somos una pequeña comunidad, una pequeña familia, como suelo decir yo. Simplemente espero que hayáis disfrutado de esta montaña rusa súper épica. Si os ha gustado, si os ha entretenido, si habéis flipado con la montaña rusa, dejad vuestro like porque se tarda un segundito y me alegra el día. Es así, chicos, es así. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran comunidad, esta gran familia. Y nada, espero que muy pronto nos veamos en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gonna Live, y esto es Gonna Live. Y esto es Gonna Live, y esto es Gonna Live.